Una explosión en el reactor número 4 de esta central nuclear fue el cambio drástico no tanto para esta ciudad sino para sus habitantes. Muchos han hablado sobre este lugar hallado en Ucrania, Pripyat, que incluso es una misión imposible para muchos de los investigadores paranormales. Se trata de Chernóbil, conocida como la ciudad fantasma. El lugar en sí está completamente desalojado debido a accidente nuclear radioactivo. Muchos de los investigadores paranormales no logran su objetivo, además de que es un lugar encaminado hacia la muerte. Sería completamente imposible adentrarse más allá de la realidad. Según los expertos, alegan no poder entrar a cierta parte del lugar donde se encuentra un objeto hecho de magma radioactivo, el cual es llamado piedra elefante por su gran tamaño. Este es el objeto más peligroso del planeta en el interior de un lugar miserable y sumamente oscuro. El objeto es para todos una muerte instantánea, no tan solo estando cerca de él, sino a kilómetros o más de distancia, ya que emite 10.000 e incluso más roentgenios. Con tan solo 1.000 roentgenios, tu muerte se acorta tan solo 3 minutos. Imagínese usted mismo expuesto a 10.000 roentgenios. Esa sería una muerte fatal e instantánea. Todo lo que se acerque a este objeto muere, e incluso estando a distancia mata cualquier forma de vida fácilmente. Según fuentes de información y expertos, se rumora viven mutantes humanoides en esa ciudad fantasma. Humanos que han sido víctimas y debido a la radiación tomaron forma sobrehumana, adaptándose a una vida cerca de este pie de elefante fatal. La radioactividad es también una puerta a lo sobrenatural, paranormal e inexplicable. ¿Existe algún grupo paranormal el cual se haya encaminado hasta las profundidades de este lugar? Es totalmente imposible. El lugar aún existe y el pie de elefante sigue aún con sus 10.000 roentgenios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook.